Gracias por parar. Claro. ¿Pasa algo? Ha habido un accidente y hemos cortado la carretera. Vale. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. Ve por el este, a través de Little Hope. Casi no alarga el viaje. Si sigues sobándola, se quedará en nada. ¿Cuánto llevas ya sobre? Ya casi 3 meses. Vaya. Creo que los primeros 90 días son muy duros. No tiene sentido, pero tenerla en la mano me da fuerzas. ¡No es por ahí! No importa, es un atajo. Sí que importa. Vamos, no pasa nada. Oh, por favor, John, que no soy idiota. Bajen la voz, por favor. ¡Para ya, James! ¿Sabes que odio que no te tomes las cosas que digo en serio? Vamos, cariño, sí lo hago. Es que he tenido un día duro. ¿Te puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí. ¡Estás borracho! ¡Qué sorpresa! He ido a ver el partido con los demás, cielo. Solo eso. No es solo eso. Nunca lo es. Dicen que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica. ¡Llevas años diciendo eso! Me preocupa más Megan. ¿Qué le pasa a Megan? A mí me parece que está bien. Con 10 cervezas, todo está bien. El reverendo Carson la castigó después de misa. Ya van 4 semanas. No está bien, en serio, James. Te preocupas demasiado por ella. No puedo lidiar con esto ahora. Vaya, otra sorpresa. No puedes lidiar con nada. ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena. Te estás agobiando por nada. ¿Por nada? Mantener esta familia unida yo sola está lejos de ser nada que yo sepa. ¡Necesito ayuda! Si hubiéramos tenido hijos propios, esto no estaría pasando. ¡Qué golpe más bajo! ¿No ves lo duro que no es para mí? No eres la única que está bajo presión. La situación de la fábrica es seria, Ann. ¡Muy seria! ¡Ahora no! Hoy no. Ni hablar. Tania tarda. Pues menuda novedad. Al menos uno de nosotros se lo pasa bien. Dale un respiro. Es él quien me preocupa. Ese tío no le conviene. Toda esa mierda New Age. Parece una secta rara. Vino la semana pasada. Estuvimos charlando un rato. Me cae bien. Ese es un clásico. Es legendario. Deja de manosearlo, ¿quieres? ¡Apisonadora! ¡Cuidado con el puto vinilo! No tienes por qué ser tan duro.
Habrá sido sin querer. Todo lo que Megan hacen es sin querer. Maldito hielo. Voy a entrar por la ventana si no arreglan esa puerta. ¿Qué tal? Lo de Benny. ¿Ha vuelto a beber? Están de uñas desde que papá llegó a casa. ¿Qué pasa ahora? Papá ha estado bebiendo. Increíble, ¿eh? No hacen más que discutir. Qué predecibles. Son como un disco rayado que no para de sonar. Denis, por millonésima vez, ¿quieres llevar toda tu porquería al ático? ¡Un respeto! Es una colección de gran valor y muy codiciada. Me da que fue un sargento en una vida anterior. ¿Qué tripa se le ha roto? Es Denis haciendo lo que mejor sabe. Ser él mismo. Vaya sorpresa. Oye, Denis. Oye. Ahora no, estoy liado. ¡Eh! ¡Deja de hacer el tonto! Cariño. Os he oído hablar sobre mí. Ahora no, Megan. Quiero darme un baño en paz y descansar algo en esta casa de locos. Si hablas con papá y mamá. Es mejor si no me involucro. Acabaría molestando a alguien. Parecía más grave que lo de siempre. Estaban hablando de Megan. Ha hecho algo malo. No me sorprende. Megan tiene algo muy raro. No sé por qué la tienen todos con ella. Vale, señor Príncipe Azul. ¿Dónde está la princesita? Está en el piso de arriba. Podrías echarle un ojo, si no tienes otros planes. Voy a verla. Tienes que echarle un ojo a tu hermana. Tu madre está muy preocupada. No pasa nada. Tania ha ido a ver cómo está. Intenta criar a una familia así. Hasta el diablo estaría harto de vosotros. Tania. ¿Estás ahí? ¿Cómo está Megan? No lo sé, aún no la he visto. Bajad la voz. Algunos queremos dormir. ¡Oh, vaya! Despertó la Bella Durmiente. ¡Pasa de él! ¡Busca a Megan!
Tranqui, ya voy. Hazme un favor. Deja de gritar un momento. Necesito silencio. Sí, claro. Ni un ruido más. Bastante tenemos encima sin que empieces tú. ¿Y a qué viene todo ese jaleo? Estaba hablando con Tania y Megan. Buena suerte. Megan da problemas. Anthony, ¿dónde cojones estás? ¡Anthony, me estoy cabreando! Como no me contestes, te juro... Quizá tengas razón sobre ellos. Pienso lo mismo. ¡Tania! ¿Qué pasa? Esa mucosa me ha dejado fuera. ¡Hace un frío de cojones! Ahora te abro, pero no te pases con Megan. Espera. ¡Dios! ¡Megan! ¿Estás ahí? ¡Hay fuego en la cocina! ¡Estás de puta broma! ¡Megan!
No alcanzamos a comprender el porqué de una tragedia así. Pero consolémonos sabiendo que la familia sigue unida, para siempre, al amparo eterno del Señor. ¿Dónde está Daniel? No lo veo. No lo sé. En vez de hacer el tonto, ¿y si echas una mano? ¿Qué quieres que haga, John? Pedir ayuda, si es que puedes. Tranqui, genio, lo he intentado, pero no hay cobertura. Pues otra vez. Idiota, monta y pedalea. Andrew, chaval, ¿cómo vas? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Un accidente, pero estamos bien. Poca cosa. Si tú lo dices. No recuerdo ningún accidente. Estarás en shock. Quizá con una contusión. Tómate tu tiempo. No te muevas. Quieto. ¡Cacharro de mierda! ¡Qué asco! No pillo nada. Vale, calma. Ya veremos qué hacer. Joder. ¿Y mi móvil? ¿Estáis ahí? ¿Eres tú, Daniel? John, menos mal. ¡Daniel! Taylor, ¿estás bien? Estoy bien. Y nosotros, muchas gracias. ¿Todo bien? Estoy bien, sin novedad en el frente. John, ¿qué ha causado el accidente? No lo sé. Parece que el conductor maniobró para esquivar algo. Por cierto, ¿está ahí? No, ni rastro. Qué raro. Aquí tampoco. ¿Podéis subir hasta aquí? Parece empinada. Veo un camino que podría servir. Vale. Ve por ahí. Te llevará a la carretera. Nos veremos allí. Buen plan. Hasta ahora. Taylor, ayúdame a levantarlo, ¿vale? Espera. No recuerdo nada. ¿Quién eres? Tranquilo. Tienes una contusión. Soy John, tu profesor. Íbamos de excursión en autobús, pero no ha ido bien. Chocar no entraba en el tema. Busquemos ayuda y al resto. Piensa que es como un ejercicio creativo. Trabajo en equipo. Tuve un sueño. Era tan real. Todo en llamas. Terrible. Ha debido de ser un buen golpe. Ese camino de ahí da a la carretera.
estarán allí. Hablémoslo. ¿Para qué alejarnos? Esperemos aquí y punto. No. Nos darán las 1000. Lo mejor es encontrar al resto e ir hacia el pueblo, buscar ayuda allí. ¿Y el conductor? ¿No está aquí aún? Habrá hecho lo normal, buscar ayuda en el pueblo. Podría haberse dado un golpe y caminar en dirección contraria. Bien, pues quedaos aquí. Yo me voy. ¡Profesor! Es profesor, ¿no? Sigo confuso. Vamos juntos, no quiero esperar solo. Tiene razón, no nos separemos. Yo tampoco tengo. Estamos incomunicados. ¿O no pagaste la factura? ¿Eso es del accidente? Oh, supongo. ¡Qué mosca le ha picado! Deberías mostrar más respeto. Se cree muy listo, pero los libros no sirven aquí. Está muy subido, como si fuera el líder. ¿Suena esto? ¿Little Hope? No. Bueno, eso creo. Pues muy mal, me parece. ¿Y por qué debería? Este sitio respira historia. Es fascinante. ¿Y cómo sabías todo esto? Soy académico, leo libros, a diferencia de otros. Tranqui, Einstein, con solo un móvil estoy a tu nivel. De poco te sirve sin cobertura. Me alegra veros. Por fin. ¿Todo bien? Sí. Fuimos de paseo. Pues menuda pachorra. Estaba muy preocupada. Seguro. Hay una cadena. Se acabó. Echad un ojo. A ver si hay algo para romperla. ¿Esto servirá? ¿Listo? Empujo desde aquí. Listo. 3, 2, 1, ya. Sí, así es como se hace. Buen trabajo. ¿Cuál es el plan? Ya he dicho que prefiero esperar donde el autobús. No ir hacia el pueblo, como John. Y ya hemos zanjado esa conversación. No con todos nosotros. Hay que votar. No hace falta. Está decidido. ¿Te da miedo perder? No se va a votar nada. Lo siento. No hay tiempo para discutir. ¿Te quedas aquí conmigo, no? Parece que no está muy por la labor. Si me tienes que decir algo, suéltalo ya. En el pueblo. Encontraremos ayuda antes. Estoy con John. ¿Contentos? Claro, lo que tú digas. Compórtate, no cuesta nada. Y lo dices tú, que te has pasado el rato insultando a Taylor. ¿Qué ha dicho de mí? ¿Le dices a tu novio que te defienda? Podrías intentarlo tú misma, cielo. No voy a gastar saliva contigo. Vale ya. Lo último que necesitamos es que metas baza. Métete en tus asuntos. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Podemos ponernos en marcha? Sigue sin convencerme la idea de ir hacia el pueblo. Yo me quedo donde el autobús mientras vosotros hacéis lo que sea.
¿Te quedas esperando conmigo? Vale. Sigo creyendo que lo mejor es que no nos separemos. Te alegrarás de que nos hayamos separado cuando paremos un coche y os rescatemos. ¿Perdidos? No. ¿Qué? ¿Hemos vuelto? No entiendo. Pasa algo raro de cojones. Ahórratelo. Primero pierde el orgullo y ahora la cabeza. ¿Qué quieres decir? Que se te ha ido. No es posible. No sé qué intentas demostrar, pero tenemos mejores cosas que hacer. ¡Daniel! ¡Cuidado! ¡Perdona! ¡Ya! ¡Vale! ¡De gilipolleces! ¿Qué pasa? Vamos los dos juntos. Esto ya es ridículo. Hazme caso. ¿Qué? Pero si me he alejado. ¿Estamos atrapados? No hay salida. No, no lo entiendo. Así es. Nos hemos alejado en línea recta. Pero, ¿cómo hemos vuelto aquí? Vamos a probar una cosa. Iremos todos juntos. Hemos venido de esa dirección, deberíamos poder volver por ahí. Quiero que os quedéis todos juntos. No os dejéis a nadie. ¿Quieres que vayamos de la manita? Vale, vale, ya voy. Reconozco que es extraño. Muy extraño. ¿Veis? ¿Qué os dije? Lo que decía, estamos atrapados. No podemos irnos. ¿Y ahora vale, qué hacemos? Calmaos, respirad. Seguro que hay una explicación racional. ¿Y si morimos en el bus? Sí, muy bonito, pero creo que nadie ha estirado la pata. Tú nos dabas clase de escritura creativa, no de metafísica. Sé a quién me gustaría patear. Esto es culpa tuya y de tu excursión. Estamos atrapados en Amityville. Te has pasado. Yo no sabía que pasaría esto. No es culpa mía. ¿Pero tú? ¿Estás de coña? ¡Ojo con el tono! Solo intento entender lo que está pasando como tú y todos los demás. Lo siento. No sé qué nos está pasando. No lo entiendo. Como dijiste, es una pesadilla. Tranquila. Todo saldrá bien. Encontraremos la solución. ¿Alguien más cree que lo puede hacer mejor? ¡Que levante la mano! Igual no es real. Hay que salir de aquí. ¡Tengo que pensar! ¿Por qué no verte a fútbol? ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Es verdad. Bufarnos entre todos no lleva a nada. Debemos actuar en equipo. Gracias. Usemos la lógica. La niebla impide volver al bus, pero no hay niebla hacia el pueblo, así que vamos allí. No veo cómo nos va a ayudar a alejarnos del autobús. No hay nada en el autobús que sirva de ayuda. En el pueblo habrá gente, teléfonos, algo. Me duele, pero tiene razón. No tenemos a dónde ir, solo a ese puto pueblo. Pues tenemos un plan. ¿Me abandonas? ¿A dónde vas? Venga, vamos. Averigüemos qué pasa. Todos juntos. ¿Y ese moratón? No es nada. Será por el accidente. ¿Por qué dices que hemos muerto?
¿Lo crees posible? En un documental decían que el cerebro sigue funcionando cuando... Eso. ¿Te mueres? Olvídalo. No tenía mucho sentido. No me gusta nada ese sitio. ¿No nos pedirán el carnet? No creo que esto sea buena idea. Deberíamos entrar. Podría haber un teléfono. Echaré un vistazo. Ve. Te seguimos. ¿Por qué no vamos con ellos? Ángela, se huele algo. Está claro. Vamos a tratar esto ahora, como si no tuviéramos otras mierdas encima. Es importante, al menos para mí. Ángela nos ha pillado. Lo sabe. ¿De qué habéis hablado? Estaba cotilleando, como hace siempre. ¿Qué le dijiste antes? Tranquila, nada de lo nuestro. No estoy lista para que se sepa. Será pronto, prometido. ¿Cómo te convenzo de que soy un buen partido? Necesito saber que puedo contar contigo. Que nunca me fallarás. Vayamos con los demás. ¿Nos quedamos aquí toda la noche o entramos? Hola. ¿Qué tal? Disculpa. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso. ¿El qué? ¿Qué pasa con esa niebla? Es muy rara. Sí, está muy densa hoy. Tanto que no podemos irnos. Sí, sí, lo sé bien. ¿También estás Sentimos atrapado? Sentimos mucho aparecer así. Nuestro autobús ha tenido un accidente. Estamos algo confusos. Estamos muy confusos. De eso no hay duda. Soy Vince. Necesito un espejo. Igual hay uno que no esté cubierto de años de... Te vendría bien un trago. No, gracias. Necesito pensar. Está ahí si cambias de idea. A mí me vendría genial. No deberías beber. No parece buena idea. Estoy bien. No me queda nada más. ¿Y qué haces aquí? Little Hope ya no es como antes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo fantasma. Y la niebla... La vida sigue, ¿sabes? Pero no para todos. ¿Por qué sigues aquí? Si esto está tan muerto como dices, ¿por qué no te vas? Voy y vengo. Ya sabes. No puedo ayudarte. ¿Qué le pasa a este? Tiene algo que me escama. No le pasa nada, solo ha bebido un poco. A ver qué vemos. Tiene que haber algo que nos ayude. A ver qué encuentras.
Está en su mundo. Una diana de dardos. De joven era muy bueno. Venga, quédate ahí y juega. Voy a echar un vistazo. Necesitáis un cordón umbilical. Al menos estoy buscando una... Una partida y luego vemos cómo salimos de aquí. Intenta un doble. No es mi primera vez. Voy ya por el 20 doble. Vale, ¿sabes jugar? Aún lo bordo. Ahora a por el triple. Visto lo visto, me merezco el oro. Esto no es un deporte olímpico. Sois malísimos los dos. Eso me lo ahorraría si quieres seguir con Taylor. ¿Sabes algo más sobre Little Hope? Estoy como una cuba. ¡Escúchame, joder! Calma. No te enfades. ¿Qué? Te he dicho lo que quería saber. Solo necesitamos ayuda para irnos. Quiero irme a casa. Me siento atrapado. Ya somos dos, amigo. Por aquí. Vámonos ya y... ¿Habéis oído? Sí que he oído algo. ¿Tú también lo has oído? Vamos. Sea lo que sea, venía de fuera. ¿Creéis que es sensato volver a la niña? Aquí no hay nada. Debemos seguir. Suerte. Ojalá encuentres lo que buscas. Viene del pueblo. Acaba de atrancar la puerta. Qué raro es el viejo. Sí, da un poco de cosa. ¿Cómo se puede beber en un sitio así? ¿Qué quieres decir? Esto me da muy mala espina. Saldremos de esta. ¿Y cómo aparece esta niebla? Esto no es natural. ¿Podéis acelerar la marcha? Oye, ¿puedes venir? ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien. Yo no veo a nadie. Había alguien ahí. Estoy seguro. No, no cuela. A estas horas no debería haber nadie aquí fuera.
Vale. Deberíamos volver con el resto. Oye, no os separéis. ¿Qué coño? ¿Lo has oído? ¿Pero qué es eso? Vale, muy bien. Tenemos miedo. ¿Quién va? Seas quien seas, no tiene gracia. John, ¿dónde estás? ¿Daniel? ¿Taylor? Venga, John, ¿dónde estás? No tiene gracia. ¡Esperadnos! ¿Qué es eso? Ven a ver esto. ¿Pero qué es eso? Ni idea. ¿Cómo se llama, señor? ¿Quién eres? ¿Cómo se llama, señora? Angela. Me llamo Mary. La hice yo misma. Es como la que tienen ahí. ¿Quieren jugar conmigo? Vengan. Vengan a jugar. ¿Qué clase de diablura es esta, Mary? No he hecho nada. Silencio. Sé bien lo que eres, Mary. Perderás el afecto del reverendo Carver cuando descubra tus devaneos con el demonio. Aquí hay alguien más, junto al fuego. ¿Qué? No hay ningún fuego. También lo he visto. ¿Estáis bien? Este sitio es terrible. Fuera lo que fuera, se acabó. No lo has visto. No tienes ni idea. No entiendo. ¿Qué ha pasado aquí? Ha aparecido una niña. Y nos ha hablado. Quizá os confundiría la niebla. Estamos nerviosos. Nerviosos, una mierda. He visto claramente a una niña bailando. La niña que bailaba dijo que se llamaba Mary. Era igual que la niña de mi sueño, pero hablaba... No sé, era como de otra época. ¿En qué nos hemos metido? ¿Esa Mary quería haceros daño? No sé si sus intenciones podrían ser agresivas. ¿Estás ardiendo? ¿Te ha hecho algo la niña? Deberíamos vigilar a Andrew. Estoy bien. Ya no me duele. ¿Y ahora? La única opción es esta carretera. ¿Estás de coña? ¿Alternativas? Ya veo.
niña hablaba muy raro. No parecía normal. Sonaba demasiado formal para una niña. Yo diría que parecía de otra época, como hablábamos antes. Cierto. ¿Lo habéis visto? Un animal enorme. Eso espero, si no, joder. Desde ahí veremos mejor. ¿Cómo estás? No lo sé. ¿Qué crees que nos ha pasado antes? No le encuentro ninguna explicación. No tiene sentido. ¿Qué hay ahí? Encontraremos la salida. Lo sé. Eso espero. Gracias por preocuparte. ¡Hay algo delante! ¿A dónde? Nos movemos. Amén a eso. ¡Mirad eso! ¡Eh! ¡Espera! ¡Para! Lo diré tal cual. Esto es lo que pasa en las pelis de miedo. ¿Qué coño hacemos? Yo me encargo. Quedaos aquí. Espera, voy contigo. ¡Hey! ¡Vosotros! Esto no me gusta. ¿Estáis ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Eh? ¿Pero qué? ¡John! ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Son tiempos funestos. ¡No! ¡Espera! ¡Váyase! ¿Qué?
¿Qué eres? ¿Qué quieres? Eres... Es imposible. Perdidos conjuros. No sucumbiré al hechizo. Señor, líbrame de las apariciones. ¿Quién eres? Esto no puede ser. No me observe. Usted no es mi esposo. Vamos al pueblo. No está lejos y seguro que conseguimos ayuda. ¿Estáis bien? Pues claro que no estoy bien. Estoy aterrada y confusa. Y he visto a mi doble en la niebla. ¿Qué ha pasado? Ha aparecido una mujer vestida como si fuera de Salem. Farfullaba algo de una forma rara. Y lo peor de todo... ¡Es que era idéntica a mí! ¿Cómo es posible? Estás sacando las cosas de quicio, Ángela. Esto se acabó. Parece que la niebla solo nos deja ir al centro del pueblo. ¿La niebla decide a dónde vamos? Una mierda. Voy por otro lado. ¿No veis películas de miedo? No podemos separarnos. Esas pelis son tontas. Y me voy a ir sin ti. Quizá no sea buena idea dividirnos, Taylor. Ni muerta, voy por ahí. Estoy con John. Estoy con Taylor. ¿En serio? ¿Quieres ir con ella? Creo que es mala idea. Muy mala. Me voy con Taylor. No creo que debas irte por ahí tú sola. Dos equipos tendrán más posibilidades de encontrar la salida, ¿no? Supongo que sí. Si la niebla os deja pasar y encontráis ayuda, decidles que vengan a por nosotros. Estamos solos. Has elegido el equipo ganador. Has elegido el equipo ganador. Espera. ¿Qué es eso? ¿Está todo bien? Sí, debería estar bien. Puto borracho. Ah, debe haber una forma más fácil de volver a subir. Vámonos ya. ¿Puedes explicar lo que hemos visto? No tiene sentido. Sí sé que hubo juicios por brujería en Little Hope y en Salem. ¿Y ahora qué?
¡Profesor! Por fin. Menuda locura. Siento haberme largado así. Perdona, estoy que salto. Gracias por venir a por mí. ¿Qué coño ha sido eso? Sea lo que sea, era enorme y muy aterrador. ¿En serio? Sí, estronchante. Y lloro de la risa. Nos ha tocado el gordo. Quizá haya una radio o un teléfono o el conductor del bus. Busca algo para romperlo de un golpe. Dame. Ya lo hago yo. Vale. Yo puedo. Vale. Si quieres. Cualquiera podría. No cualquiera. ¿Romper una ventana a esta distancia? Cualquiera puede hacerlo. Si te puede la presión, deja que lo haga otro. No me puede nada. Como veas. ¿Te quieres callar? ¡Strike! ¡Derechito a las grandes ligas! ¿Crees que un novato lanzaría así? Parece seguro. Chupado. ¿Por qué cerrarían el colegio? Olvídalo. Aunque consigas cruzar, no pienso ir contigo. Va por las dos. Nunca me gustó el colegio. Vámonos. Oh, parece que no hay salida. Creo que he metido la pata. Da igual. Vinimos porque quisimos. Habrá otra salida. ¡Coño! ¡Eh! ¡Espera! ¡Por ahí! ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Aquí está ocurriendo algo muy raro. ¿Es la misma niña que viste con Andrew? Lleva otra ropa. ¡No te acerques! ¡Sacadme de aquí! ¡Detenemos! Dime que esto no es real. ¡Silencio! ¡O me atraparán! ¿De qué hablas? ¡Marchad o me encontrará! Muéstrate, Mary. Sé muy bien que estás ahí. Por favor, soltadme. Te dejaré ir si prometes no revelar nuestro secreto. Basta de juegos pueriles. Me mostrarás respeto y te quedarás callada. ¡No! ¡Suéltala ya! ¿Qué magia es esta? Se me han helado los huesos. No he hecho nada. Amy es la bruja. Ella conspira con el maligno.
La vi en el bosque rodeada de espíritus. ¡Soy inocente! Hallaré la verdad, sea como sea. Ven conmigo, niña. Muchas gracias. Silencio, niña. ¿Puedo saber qué ha pasado? La niña del sacerdote es la misma que vi con Andrew. Debe de haber una conexión. Tienes razón. No, no lo pillo. Debemos alejarnos ya mismo. De acuerdo. Vamos. Puede que haya alguien. Quizá nos ayuden. Vamos. ¿Necesitas ayuda? Te ayudo. No parece que esto salga del pueblo. No hay nada. Pues me está destrozando los zapatos. ¿A algún sitio irá? No sé, apenas es un camino. Es un supermercado o algo así. ¿Qué pasa? Échame un cable. Voy a por la escalera. ¿En serio? ¿Vas a entrar? Entraré y miraré. Si todo está bien, abriré la puerta. No sé. No me gusta la idea de quedarme aquí sola. No pasa nada. Estás con Angela. No te entretengas demasiado ahí dentro. Vuelvo en nada. Prometido. Dame tu móvil. ¿Para qué? Por la luz. No se ve. ¡Date prisa! ¡Lánzalo! ¡Ya estoy! ¿Es seguro? ¡Parece! ¿Hola? ¿Hay alguien? Deja de rascarte los huevos. ¿Hola? ¿Hay alguien? No puedo pasar. Hay tablas en la ventana. ¡Menudo susto! Lo siento, no era mi intención. ¿Cómo vas? Tengo compañía. Todos estos roedores.
Calma. Han comido bien. Ve a la entrada. Te espero ahí. ¿Quieres darte prisa? Nos gustaría largarnos. Claro. Espera, ya voy. ¡Relájate! ¡Ya voy! Ángela, ¿qué coño? La puerta está cerrada. ¿Qué te sucede? Dime, ¿qué pasa? Pronto vendrán a por mí. Cálmate, mujer. ¿Quién viene a por ti? Hablan sobre mí. Acusaciones. ¿Y de qué naturaleza? Dicen que conspiro con Satanás, que practico brujería. Eso no tiene fundamento. ¿Quién lo dice? No sabría decir. ¿Está al tanto de los Por rumores favor, sobre él? No abra la puerta. No dejes que me lleven, esposo. Debo arrestar a tu esposa, Joseph. Por orden judicial. Mi mujer es inocente. La han visto hablando la lengua de Satán. ¿Quién acusa a mi esposa? Mary. Y una niña condena a mi esposa. Te entregarás al alguacil si sabes lo que te conviene. Yo la acompañaré. No la dejaré sola. Así no habrás de ayudarla. Ten fe en la justicia. No temas. Hallaré pronto una solución. ¿Dónde coño estabas? Pareces asustado. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo, no? No, no te lo vas a creer. Pero vi a dos personas, iguales al profesor y a Ángela. ¿Hasta John? Pues arrestaron a la otra Ángela. La acusaban de brujería. La niñita chunga vendió a Amy al cura y por eso la arrestaron. Esto es ridículo. Las brujas no existen ni existieron. ¿Quién acusaría a alguien de una mierda así? Esa mujer, Amy, está metida en un lío. Ah. La hemos jodido bien. En vez de salir de este puto lugar, estamos de vuelta en mitad del pueblo. ¿Qué opinas? Echemos un ojo. A ver qué hay. Ya lo ves. Saldremos de Little Hope mientras los demás siguen perdidos en el bosque. ¿Pasa algo? Sí, aquí hay algo que me resulta familiar. Estas comisarías son todas iguales. Tiene que haber un teléfono por aquí. ¡Tengo un teléfono! ¡Mingo! Esto podría sacarnos de aquí.
sin línea. ¡Mierda! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Relájate! Creo que sé qué pasa. Ilumíname. Le falta el cable. Tendría que haber alguno por aquí. ¿Qué opinas? ¿Contestamos? Espera. Pensémoslo bien. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién te habla? No lo sé, pero no suena muy allá. Esto es de locos. Cuelga. Ven, niña. Hablemos. No mentes nuestro secreto. Bajo pena capital de fuego eterno. Tenemos un acuerdo, ¿no es así? No diré nada, malvado. Si oigo una palabra, un susurro sobre aquello otro, iré a por ti al amparo de la noche oscura y te impondré un severo castigo. Vamos, reverendo. Se ha perdido mucho tiempo. Ve con tu familia. Ruego al tribunal y al juez Wyman que no se dejen engañar por la acusada. Satán es el señor del embuste. Sus siervos fingen inocencia. Poco pueden hacer. Juro ante Dios, Padre, inocente de los cargos contra mi persona. Calla, Amy. ¿Qué cojones hacemos? Hay que estar callados. Dejar que ocurra. Y ver qué pasa. No os ofendáis, reverendo Carver. Pero mis vecinos, aquellos que me conocen, no pueden hablar contra mí. Saben quién soy. Que estoy del lado de Dios. No dejaré que me atrapen tus engaños. El demonio se oculta donde menos lo espera. Mi esposa no es ningún títere. Ruego que me perdonen, pero insisto, Amy es inocente. Imploro al tribunal que ignore los ruegos de un hombre cuyo mismísimo hogar apesta a azufre. Le ruego que concluyamos estos asuntos sin dilación. No permitamos que las fuerzas del mal cambien a su voluntad el presente pleito. ¡No! ¿Mary? Mary, hermana, ¿qué ocurre? Pero... no te metas. ¿Qué le has hecho? Has forzado a una niña inocente a pactar con el demonio. Está poseída por obra tuya. No cabe duda. Eso no es cierto, reverendo. ¿Qué tenéis contra mí? La verdad saldrá a la luz. Amy, pon tus manos sobre Mary. Veamos qué ocurre. Si estoy en lo cierto, eso la liberará del mal. ¿Qué te pasa? Pues fuiste tú quien la embrujó. ¡Déjala en paz! ¿Quién habla? ¿Quién anda ahí? Dios nos ampare. ¡Ayúdeme! Tu amo no puede ayudar. Ya está.
Están con nosotros. Están con nosotros. ¡No! ¿Hacen falta más pruebas de que el demonio está en Little Hope? ¡Orad todos! Pues el demonio se encuentra aquí. ¡Protegeos! ¡Orad a Dios! ¿Qué coño era eso? ¿Era real? A mí me pareció real. ¿En serio? ¿La quema de brujas no fue hace siglos? Fue hace más de 300 años. ¿Y ese juicio, entonces? Como he dicho antes, no tengo explicación. A la niña le dio una especie de ataque. ¿Qué crees que estaba pasando? Conozco a esa niña. Ángela y yo la vimos en el bosque. Las denuncias solían ser maliciosas, hechas con rencor o por mentirosos, como esa niña, que disfrutaban envenenando de manera brutal sus propias comunidades. Venga, solo es una niña. Y seguro que no entiende la magnitud de todo esto. Sabe muy bien lo serio que es. Pues la mujer del juicio, Ángela II, y algunos de los otros parecían vernos. Una niña que nos vea salir de la nada podría pensar que es brujería, y más en aquella época. Busca las excusas que quieras para la niña, pero no confío en ella. Nosotros no podemos explicar lo que hemos visto. ¿Cómo esperas que una niña de hace 300 años lo... Vi a la mujer que han condenado. La vi en la intersección. Vi otra cosa rara. ¿Su marido? Era igual que tú, profesor. Y hay otra cosa que me inquieta. Las dos personas que estaban con... ¿Qué coño significa? ¿Quién es? ¡Eh, profesor! ¿Estás ahí? Venga, vamos. ¡Eh, Taylor! ¡Estamos aquí! ¡No podemos abrir las puertas! Nosotros tampoco. Estarán atrancadas. Vamos a intentar forzarlas en 3, 2, 1... Taylor. Profesor. ¿Habéis encontrado algo útil? No, no he visto nada. Solo basura. ¿Estás bien? Sé qué pasó. Arrestaron a esa otra versión de mí por brujería. La juzgaron y condenaron por bruja. Hay que descubrir a qué se enfrenta la mujer. ¿Qué es lo que va a pasar? Me gusta la idea, pero ¿por dónde empezamos a buscar? Ya hemos ido por allí. Quizá la respuesta esté en el camino que nos falta. ¿Qué demonios? Esto es de locos. No sabemos en qué nos estamos metiendo. Ha sido una noche horrible, pero acabará bien. Lo de Friki es fachada. Estás hecho todo un guerrero. ¿Quién es? ¿Qué significa que esté aquí? No puede ser real. Será una aparición. Entonces, ¿quieres decir que puede estar aquí por ti? ¿Se te ocurre otra cosa? No se me ocurre nada. Según John, hubo juicios por brujería en Little Hope. Sí.
Y tiene razón. Parece que a esa mujer la juzgaron hace cientos de años. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Reencarnación? ¿Reencarnación? ¿Por qué no? Parece que has vuelto por eso, porque antes eras ella. ¿Y los demás? ¿Somos todos sus reencarnaciones y vamos a la misma universidad y a la misma excursión? Ya lo he dicho. No tengo ni idea, solo es una hipótesis. No veo una mierda. ¡Dios! El agua está negra. No me quiero ni acercar. Bien. ¿Quién va? Profe, dices que estás al mando, así que... Claro. Sí, claro. ¿Se puede cruzar? No te preocupes. El profesor y yo te ayudaremos a pasar. Sí, ahora te ayudamos a pasar. Vamos, no podemos quedar. En el año del Señor 1692. Nos hemos reunido para presenciar una ejecución justa. ¡No! Amy es culpable de conspirar con el diablo y debe morir ahogada por bruja. Oremos en silencio por ella. ¡No he hecho nada! ¡No soy bruja! ¡No merezco morir! ¡Por favor! No sé cómo ayudarte. Dime qué puedo hacer. Por favor, ayúdeme. Por favor. El diablo está aquí, entre nosotros. La quiere liberar. Isaac, pongamos fin a este asunto. Hemos de acatar la orden del tribunal. El diablo le da fuerzas. Átela con firmeza. ¡No lo hagáis! Isaac, no he hecho ejecute nada. La sentencia. ¡Ayuda! Reúna a la bruja con su maestro, que no venga por Padre, nosotros. El mal se cierne sobre Little Hope, pero no con brujas y demonios, como decís. ¡El mal está dentro! Los acertijos no te ayudarán. ¡No lo son! ¡Vos ya sabéis que el diablo cambia de forma! El Little Hope se oculta bajo un rostro inocente, en forma de niña, mi acusadora. Mientras Mary viva, no habrá esperanza en Little Hope. ¡Ahí yace el mal, reverendo! ¡En vuestro seno! Isaac...
¿Qué has visto? Dime. No sé cómo decirte lo que he visto. Empujaron a tu doble al agua encadenada. Se ahogó. Voy yo primero. Vosotros dos, bajad por aquí. ¿Qué coño es eso? ¡Corred! ¡Salid pitando de ahí! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No me dejéis aquí! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Dame la mano! ¡Espera, espera! ¡Ahora voy a por ti, John! ¡Aguanta! ¡Sube y dame la mano! ¡Salta y agárrate! Vale, confío en ti. ¡Esperad! ¿Pero qué hostias era eso? Nunca había visto algo así. Era como una pesadilla, ¿lo habéis visto? La boca abierta, los ojos sin alma. Lo que quiera que fuera, se ha ido. Casi me atrapa. Si lo consigue, ¡qué cerca! Te has dado un susto. Como todos. Pero al menos nos hemos liberado. ¿Debería darte las gracias por salvarme? No, calma. Me alegro de que estemos bien. Nada más. ¿Angela? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me ardían las piernas. ¿Estás bien? Será de tanto ejercicio. Esa cosa, fuera lo que fuera, sigue ahí. Quizá nos está buscando. Estaba encadenada. Como la mujer del agua. No, no es una coincidencia. ¿Tenéis idea de qué ha pasado con Taylor y Daniel? No andarán muy lejos. Vámonos ya de aquí. Vamos a alejarnos del puente. Cuanta más distancia haya entre esa cosa y nosotros, mucho mejor. Seguro que Daniel y Taylor piensan lo mismo.
Escondámonos. Mejor que mantengamos las distancias. Hablemos de lo que dijo la mujer cuando la ahogaron. Hay que detener a la niña. ¿Se refería a los juicios por brujería? No sé. Venga, vamos. Echaré un vistazo. ¿Cómo estás? ¿Crees que esa... cosa vendrá por nosotros? No creo que nos persiga. ¿Cómo lo sabes? Debemos quedarnos juntos. ¿Cómo de juntos? ¿Qué quieres decir? ¿Así? ¿Más cerca? ¿Más? Por aquí. Tienes que ver esto. Esa cosa podría seguir por el agua. No, la hemos dejado atrás. Seguro. ¡Mierda! Tú vas primero, ¿no? Pesas la mitad que yo. Mejor ve tú. No pienso cruzar el puente ni hablar. Hay que cruzarlo para ir con los demás. No hay otra. Vale. Voy a cruzar. Puedes seguirme. Si el puente sigue entero. Muy bien. Salgamos de aquí. ¡Dani! ¡Déjanos en paz! Silencio. Por favor. ¿Mary? ¡Mary! ¡Mary! ¡Estoy por aquí! Mary, la fuente del mal está aquí. ¿Qué? ¿Qué mal? ¿Sabes qué pasa? Porque nosotros no. ¡Casi nos matas del susto! ¿Me hablas de muerte? Hoy he tenido que sacar del agua a mi esposa y la he enterrado con mis propias manos. Y todo por ella. Mary. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te pareces a yo? Desconozco la respuesta. Quizá me halle ella bajo un hechizo. ¡Ahí está! ¡La encontré! ¿Por qué tienes esto? La he hecho yo misma. Me la llevo por tu bien. Sospecha y traición van de la mano en Little Hope. No hay tregua. Por favor, Tabitha, devuélvemela.
Cero. Ningún teléfono funciona. Vale, pues sí que estamos atrapados. ¿Ni rastro de ellos? No, aún no. Espero que estén bien. Ya tendríamos que haber visto al conductor. ¿Dónde estará? ¿Por qué no nos dejas ya? Creo que quiere que la sigamos. ¿Quieres seguirla? Podría llevarnos directos al peligro. Aquí hay dos niñas. Una es del pasado y esta es del presente. Quizá la niña de ahora sea, de algún modo, una especie de reflejo de la del siglo XVII. ¿No esperamos a Daniel y a Taylor? Si vinieran por aquí, ya habrían llegado. Cuidado. No sabemos qué habrá. ¡Eh! ¡Espéranos! ¡Largo! Oh, ¡qué asco! ¿Chicos? ¡Hola! ¡Ángela! ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué le ha pasado esto? Quedamos tú y yo. Hasta que vengan Taylor y Daniel. ¡Hey! La puerta está bloqueada. Échame un cable. Este lugar es como un museo o algo. ¿La ves? Relájate. Algo no va bien. Céntrate. No vamos a repetir lo que le pasó a Ángela. ¿Estás seguro? Haré lo que sea para mantenernos a salvo. Y después encontraremos al resto. Si siguen vivos.
¡Eh! ¡Mira esto! La he visto antes. ¿Dónde? En la carretera, frente al antro donde paramos. La vi con Angela, ahí tirada. Y la cogí justo antes de que Mary nos asustara. Interesante. ¿Crees que nos trajo para que la veamos? Echemos un vistazo. ¿Qué haces, profesor? Hay muchas, muchas historias sobre fantasmas que residen en objetos. Sí, en la ficción. Relájate, ¿vale? ¿Y si el espíritu de Mary está aquí dentro? Quizá quemarla ponga fin a todo. Piénsalo mejor. Quizá quemar sus cosas solo haga que la niña se enfade. Es verdad. Salgamos por aquí. ¿Dónde está la niña? Nos trae aquí y se pira. Quizá ese fuera su plan, llevarnos a la muñeca. Y ya está. No estoy tan seguro. Casi sin batería. Tampoco hay cobertura. ¿Lo oyes? Puede. Oí algo. No sé qué. ¿Chicos? ¿Profesor? ¿Estáis ahí? ¿Podemos irnos de aquí? ¿Dónde coño estarán? Perdidos, como nosotros. ¿Nos estarán buscando? Puede. A Angela no le interesa encontrarme. Estoy segura. Sí, es mezquina. Pero con buen corazón. ¿Estás seguro? Sí, la conozco bien. Más que a vosotros. Vale. 10 pavos a que no hay nadie. No tocaré eso. Hacía rato que no veíamos un edificio. ¿Entramos? ¿Cómo llegaste a entrar en esa tienda? ¿Eres ladrón en tus ratos libres? No. Pero sí en otra vida. Taylor, mira esto. ¿Que mire qué? No creo que lo visite mucha gente. Oh, sí. Me debes 10 pavos. Y una mierda. Yo no aposté nada. De acuerdo. Parece que está suelta. Puedo abrirla. Podemos discutir por ver quién entra primero. Pero sabemos el resultado. Vale. Claro. ¿Pero qué? Tranqui, campeón. No machaques a la muñeca. Entra ya. Ven, por aquí. Parecen tan reales que dan miedo.
¿Qué pasa? He visto algo. ¿A dónde vas? ¿Es buena idea? No. Y suplica piedad a nuestro Señor. ¡Taylor! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Oí voces. He visto a mi doble, joder. Estaba mirándome. Vestía y hablaba raro. ¿Qué cojones? Siento no haber estado ahí. A esta mujer, la que se parecía a mí, la sacaron a rastras como una criminal. Joder. Vámonos de aquí. Ya mismo. Vamos, por aquí. Volvimos al camino. Qué suerte. Los demás no deben estar lejos. Ojalá. Parece que no es nuestra noche. ¿De dónde coño sale eso? No lo sé. Ese columpio es como el que tenía de niña. ¿Qué dices? ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? No es posible. Conozco esas marcas. ¡Es mi columpio! ¡Mira esto! Está bien, tranquila. No puedo estar tranquila. ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda con mi padre cuando tenía 10 años. ¿Seguro? Pues claro, este es mi columpio. ¿Qué hace aquí? Te creo, ¿vale? ¿Y qué significa? Debe de ser un mensaje chungo para mí. Mírame. Saldremos de esta, ¿vale? Juntos. This is not my doing. You must help me. I beg you. Please help me before it is too late. Hush now, woman. Only the Almighty can forgive your sin. That is your only hope of salvation. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything. Nothing more. I swear it. I will not be deceived. I see the evil in you. My duty is to cleanse our town of your sickness. There is no other way. You must hang. Pray, Lord, for you to take the soul of this, our sister Tabitha, who has been led astray by the devil, and do with it as you will.
La mujer que hemos visto era yo. Soy la siguiente. No te va a pasar nada, te lo aseguro. Gracias. Gracias por venir. Vamos a la iglesia. El resto estará allí. Claro, supongo. Creo que nos siguen. ¡Es que nos siguen! ¡Eh! ¡Vete a tomar por culo! ¡Lárgate, me oyes! ¡Oh, mierda! ¿Qué coño es? Venga. ¡Estás ahí! ¡A la iglesia ya! ¡Hey! ¡Nos sigue una cosa de eso! ¡Adentro ya! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Corre! ¡Adentro! ¡Eh! ¡La tienes casi encima! ¡La tienes detrás! ¡Deprisa! ¿Estás loca? ¿Quieres que te maten? ¡Entrad ya! ¡Eh! ¿Y Angela? Está muerta. No pudimos hacer nada. ¿Bromeas? No, y si esa cosa nos pilla, seremos los siguientes. ¡Joder! Buscad vías de acceso. Cerradlas todas. ¡Mierda! ¡Pongamos una barricada! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hace ese idiota ahí fuera?
Ese viejo está ido. Menos mal que está fuera. ¿Qué estás ahí? Joder, ¿por qué le apuntaste? Esa cosa va a venir hacia aquí. No es consciente del peligro que corremos. ¿Qué cojones está pasando? ¡Tienes que irte! ¡Vamos! ¡Antes de que sea tarde! ¡Vete de una puta vez! ¡Vete cuando des la cara! ¡Abre la puerta! Quizá pueda ayudar. Es una idea terrible. ¿Qué coño está pasando aquí? Algo nos persigue. Era como una pesadilla o una peli de terror. ¿De qué cojones hablas? ¿Te has dado en la cabeza? Ayúdanos. No sabemos qué hacer. No podemos irnos de aquí. Pues ya somos dos. Buscaré ayuda. ¡Qué desperdicio! ¿Crees que fue buena idea ocultarme lo del arma? No sé por qué te enfadas. Hemos escapado, ¿no? Esta vez, pero la próxima vez podrías darnos a nosotros. ¿Profesor? ¡Andrew! Soy yo. Me toca. El cura ese, o lo que sea, acusó a mi doble. Iba en serio. ¿Otro juicio? Esta vez no. Pero todo apuntaba a eso. ¿Y la niña? ¿Mary? Sí. Estaba allí. ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? No lo comprobé, profesor. Eso sigue ahí fuera. ¡Mirad por ahí! Sigámosla. Sea quien sea, está envuelta en todo lo que pasa. ¿Y si es así, qué? Si logramos detenerla, podríamos salvar a nuestros dobles. Vale. Vigilad por si vuelve esa cosa. Niña, ¿estás ahí? Lo lamento muchísimo, pero tu castigo nos protegerá. Mantendrá el pueblo a salvo. Perdonadlo, por favor. Es duro, pequeña. Pero algún día me lo agradecerás. Márchate, Mary. No oye tus ruegos. No cargues con el recuerdo de mi muerte. ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado que Abraham sea tu custodio. Pero es una decisión que no es unánime. Todos enfrentamos un juicio final. Hoy es tu turno. ¡No! ¡Mira, niña! ¡Querías su indulto! ¡No pertenece a este mundo! ¡Solo el maligno puede resistirse así! ¡No!
Estaba aquí. Lo tenía. Estaba ahí. Y no hice nada. Siento que hayas pasado por eso. A mí me dejó fatal. ¡Putos juicios! ¿De qué coño iban? Lo han matado por nada. Lo siento, es una mierda. Hay un patrón. Angela murió tras la ejecución de su doble. Y Taylor ha escapado por los pelos de esa cosa. Si ves morir a tu doble, ya sabes. ¡Qué reconfortante! Gracias. ¿No es mejor saber lo que te va a ocurrir? ¡Ahí está! ¡Lo que nos persigue! ¡Venga! ¿Qué hacemos con eso? De ahí fuera. Callaos. Está fuera. ¿Lo oís? Está fuera por ahora. ¿Y si entra por nosotros? Igual en la iglesia estamos a salvo. ¿Por qué? Porque es sagrada. Quizá allí no pueda entrar. ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos es un edificio firme. Sí. Aquí estaremos bien. Nos quedamos. Creo que quedarnos tiene sentido, ¿no? ¿Te parece que es lo mejor? Nos quedamos aquí y punto. Vale. Sí, puede ser. A lo mejor se cansa y se va. No tenemos a dónde ir. ¡Taylor, venga! ¡Di algo! Hay que hacer algo ya. Espera, calmémonos. ¡Calma, Taylor! ¡Está en peligro!
¿Eres tú? No veo nada. ¿Eres tú? Estoy aquí. ¡Cuánto me alegro de veros! ¡Os creía muertos! No estamos a salvo aún. ¡Tengo que parar! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! No, espera. Espera un poco. ¡Da igual! Vienen a por nosotros, no a por ti. Hay que irse. Repito, no os separéis. Y todo irá bien. Como Angela, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? No estoy seguro. Deberíamos descansar. ¿Durmiendo? Impresionante. Ojalá. No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado. Aunque estoy agotado. ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Solamente hay niebla. Es imposible salir. Pues algo hay que hacer. Debemos averiguar de dónde procede la niebla. Creo que Mary es la clave para poder escapar. Detener a Mary puede ayudar, ¿vale? Pero ¿y la otra niña? ¿La que huye de nosotros? Las dos están conectadas, estoy seguro. Quizá intenta llevarnos a algún sitio. ¿A dónde? No sé. A algún sitio donde podamos acabar con esto. Todo está fuera de control. No creo que ahora podamos hacer nada. Mary es la clave de lo ocurrido, de los juicios, las ejecuciones. Sí, pero ¿cómo la detenemos? Ni sé si ella es real. Ya no podemos hacer nada. Fin. Se acabó. Hay que intentarlo. Por todos los demás. Y por nosotros. Mary es la clave de todo. Estoy seguro. No es tan fácil. Es una niña, no podemos... Escúchame. Si la vemos otra vez, haremos lo que sea. ¿Qué es eso? Joder, ha venido a rematarme. No dispares, nos delatarás. Guarda eso. Ya lo tenemos encima. A mí no me apuntes con eso, ¿quieres? ¡Angela! Dios mío. Pensé que no volvería a verte. Creí que estabas... muerta. Creímos que... En fin. Nos alegra verte. Parad, que me sonrojo. Pero gracias. Eres dura de pelar. Pues sí, eres dura.
Estamos todos de vuelta. Nos has encontrado, bien hecho. No fue así. Fueron ellos. Ahora, la prioridad es poneros a salvo. Vamos. Hemos visto más monstruos desde que te fuiste. Lo que me perseguía era horrible. ¿Y decís que hay más? ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí. Hay mucho que no quiero ver. Has perdido las gafas, pero no el humor. Bien. ¿Qué es eso? Y tanto. Suena cerca. No podemos parar. Yo te ayudo. ¡Vamos! ¡Corred! ¡Relájate! ¡Quieto! ¡Andrew, espera! ¿Profesor? ¡Angela, estáis ahí! ¿Daniel? ¿Taylor? Chicos. ¿Dónde coño estáis? No sé cómo hemos escapado con vida. No cantes victoria, seguimos en Monstruolandia. Y los mutantes siguen por aquí. Hay que avanzar. Buscad a la niña. Hay que pararla. Yo espero no volver a ver a la niña. Seguro que vuelve pronto. Luciérnagas. Eso es lo que brilla. Es muy bonita, ¿no crees? Es muy rara. No, imposible. No puede ser lo que veo. Debo hablar con usted. Siento las horas. ¿Qué ocurre, amigo?
Es Mary. Me preocupa su relación con los juicios. Nos preocupa a todos. Hay algo más. La vi sonreír cuando ejecutaron a su hermana. Lo disfrutaba. ¿Estás seguro? Lo estoy. Pero ahora habla de culpa. Es difícil no creerla. Aléjese de ella, Abraham. No trae más que problemas. Tarde. Tras morir sus hermanos, Mary ha venido a vivir conmigo. Su caridad le está poniendo en grave peligro. ¿Qué puedo hacer? Dígale al juez que sospecha de ella, que la vio disfrutar de la muerte de su hermana. Se lo ruego. No lo sé. Parece arrepentida. Si se guarda sus sospechas, será la comunidad la que sufra. Nadie está a salvo de sus maquinaciones. Así sea. Si me escuchan, hablaré. Me han embrujado. No hay embrujo. ¿Y cómo se explica tu presencia? Aunque no puedo explicarlo. Lo ha conjurado para defenderla. Y silenciarme. Solo el demonio crearía a alguien a mi imagen. No soy un demonio. Pero nos parecemos y admito que es inquietante. ¿Qué es lo que quiere? Saber qué le dirás al tribunal sobre Mary. Estaba decidido a hablar. Pero ya no estoy seguro. Sé lo que parece, pero debes hablar. Contar lo que hizo Mary. Como dice tu amigo. Son una tentación demoníaca. ¡No cederé! Little Hope no es lo que conocí. Ocurren sucesos perturbadores por doquier. Ustedes, sean quienes sean, son uno de ellos. Revelar la verdad sobre Mary salvaría a mi amigo, pero no me perdonaría que por ello se condene a una niña. Culpar a la cría no está bien. Ese cura es el único responsable. ¡Para nada! Debemos detenerla. No hay otra opción. ¡El reverendo Carver es un hombre de Dios! ¡No hay duda de eso! Mala idea, tío. Defender a la niña nos va a salir muy caro. Espero que no. Por nuestro propio bien. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis enfrentado a Mary? No. No la llegamos a ver. ¡Joder! Vimos al doble de Andrew, Abraham. Estaba pensando en denunciar a Mary, pero el bueno de Andrew lo convenció de lo contrario. Bien hecho. ¿Es una puta broma? Lo que vemos son atisbos de lo que sucedió hace cientos de años. No muy bien. ¿Demonios del pasado? No sé cuánto más podré aguantar. La verdad es que no esperaba sentirme parte del grupo. Y me gusta. No suele pasarme. Te entiendo. Yo he aprendido un par de cosas. Lástima que sea sobre brujas y fantasmas. Esto es algo muy serio. Sí, lo sé. Sé que es serio. Solo quiero que salgamos de esta. Y saldremos. Gracias. Es que estoy tensa ahora. Tenemos que irnos. ¡Taylor! ¡Ayuda! ¡Daniel! ¡Taylor! ¿Dónde estás? ¡Taylor!
¿Eres tú? ¡Agárrate! ¡Pase lo que pase! ¡No me sueltes! ¡Ayuda! ¡No me sueltes! ¡No te voy a soltar! ¡Vámonos ya! ¿Vale? ¿Qué coño es eso? Así salimos de este puto bosque y hablamos por el camino. ¿Qué pasó con ese monstruo? Ni idea. Fue una locura. ¿Qué piensas? Creo que quería arrastrarme al bosque. A saber lo que me habría hecho. ¿Nos está sonriendo la suerte al fin? Da exactamente igual lo que viéramos antes. Seguimos en peligro. Debe haber una forma de pararla. Quizá ya hemos perdido la oportunidad. Tenías la oportunidad de demostrar quién es Mary, una mentirosa y una falsa, y sentarla en el banquillo, ¿y no? ¿La aprovechaste? No sabemos si detener a Mary nos ayudaría. Es una teoría. Será una teoría, pero no tenemos más. Solo hay una oportunidad. Si la cagamos, no hay vuelta atrás. Se acabó, así que a mí me parece bien. Venga, vamos a ver. ¡Mirad esto! ¡Hey! ¡Ya vienen! ¡Deja de huir! ¡Haré que te encuentren! Es un peligro. Creo que no es consciente del peligro. ¡Venga, adentro! Bueno, lleva desierto mucho tiempo. Es mi turno de hablar frente al juez. El miedo me atenaza. Desconozco cómo se recibirá mi testimonio. El diablo ha conseguido confundirnos sobre lo que es real. Solo traerá desgracias.
Busca retorcer la verdad. Permíteme que yo juzgue la verdad. Abraham y Joseph confabulan juntos. Y no olvidemos que tuvo a bien condenar a Joseph ayer. ¿Acaso duda ahora de ello? Nada me hace dudar de que Joseph conspiraba con los mismos espíritus malignos que su esposa. El tribunal agradece al reverendo su valor al presentar las pruebas. Ese es mi deber, juez. No obstante, este tribunal debe por ley descubrir la verdad. Así que escucharemos las palabras de Abraham contra Mary. Permítame hablar, juez Wyman. Pero sea breve, reverendo. Mary ha demostrado su fortaleza al denunciar al maligno. Nos ha demostrado coraje. Sin embargo, en vez de admirar y premiar su coraje, solo se la difama. No se cuestiona su coraje. Se cuestionan sus intenciones. La acusa el mismo hombre a quien se le ha confiado su protección. No puede desempeñar tal tarea. Y pido por favor que otro se haga responsable. ¿Y a quién sugiere para que sea su tutor? Yo mismo cuidaría de ella si el tribunal así lo aceptara. Primero debo escuchar las palabras de Abraham para poder tomar la decisión correcta. Abraham. ¿Qué debo hacer? Hay quien me pide que denuncie a Mary, pero ¿puede una niña ser tan malvada? Sería difícil para cualquiera. Mary es solo una niña. Dile al tribunal lo que sabes. Muchacho, ¡habla ya! Mary ha hablado de espíritus, demonios y brujería. Algo imposible de creer en Little Hope. Basta ya de rumores e historias. ¡Quiero hechos! Mary está sufriendo. Las apariciones la atormentan. Le roban la inocencia. Muchos creen que es su cómplice, pero es imposible saberlo. Yo no lo sé. ¿Cómo saber qué piensa una niña? ¿Acaso sugieres que yo no distingo la verdad? Os pido perdón. Jamás insinuaría tal cosa. Mi tiempo es un bien escaso y ya he tenido bastante por hoy. Aún hay más. Ya has tenido tiempo suficiente. Por otro lado, Mary está ahora a cargo del reverendo Carver. Puedes retirarte. Contadme, ¿visteis al doble de Andrew? Le dijo al juez que Mary era inocente. Que era una víctima. Joder, vaya puta mierda. ¡Joder! ¿Y ahora qué? Esto nos ayudará. Seguro. Ahora sabemos que podemos cambiar las cosas. ¿Qué dices? ¿Tiene razón? Ha pasado lo que dijo. ¿Pero qué coño? Venga, vamos. Hay que irse. ¿Lo has oído? Viene de abajo. Tenemos que salir de aquí, ya. ¿Cómo pesa? Andrew, mueve el culo y ayúdame. ¿Qué pasa? Tú ponte allí, y yo aquí. Y empujemos. Vale. Ahora, ¡empuja!
¡Hola! ¡Mierda! ¡Daniel! ¿Estás bien? Vámonos cuanto antes de aquí. ¡Daniel! ¿Dónde coño estás? ¡Contesta! ¿Has visto a Daniel? No. No está aquí. Vale, sigamos. Daniel estará bien. Nos alcanzará. ¿Estás bien, Daniel? ¿Dónde coño estará? ¡Daniel! ¡Contéstame! Calma. Daremos con él. ¿Daniel? ¿Dónde están? ¡Andrew! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Estoy arriba! Dios, qué alegría veros. Veo que también tienes problemas de aseo. ¡Oh, Dios mío! Te daba por perdido. No podrás librarte de mí. ¿Alguno ha visto a Mary? ¿Veis eso? Mucho cuidado. Puede pasar de todo. Nadie estará a salvo en Little Hope mientras vivas, Joseph. Y debes morir. Hasta tu esposa Amy pereció por tu lealtad a Satanás. ¡Condenadme! ¡Pero no
¡Calumniéis a mi esposa muerta! Todavía te resistes. Debo ahuyentar al diablo por el bien de todos. ¡Nadie está a salvo! Joseph, ¿renuncias al diablo y sus enseñanzas? No he pecado. No sirvo al diablo. La locura ha infectado este pueblo. Y su origen es la sierva del maligno. Mary. Hay que parar esto. ¡Venga! ¡Ayúdame! ¡Mira! No hay margen de duda. ¡Esto es brujería! ¡Más piedras! ¡Hay que aplastar al diablo en su interior! ¡No vaciléis! ¡El destino de Little Hope está en juego! ¿Qué ha pasado? Contadme. Tenemos poco tiempo. ¿Tiempo para qué? ¡John! ¿Qué estás haciendo? Estoy harto de huir. ¡Estás loco! ¡Debemos irnos! ¡John! ¡Date prisa! ¡Venga, cabrón! ¡Estoy listo! Ah!
necesito aquí. ¿Se ha ido? Ya no lo veo. Tenemos que buscar una salida antes de que entre esa cosa. Parece que hubo un incendio. Hay algo que no encaja. ¡Qué novedad! Como todo por aquí. ¿Oyes eso? Lo oigo. Tiene que ser la niña. Hay que buscarla. Está aquí. Esto no puede ser, ni hablar. Os aseguro a todos los presentes que vamos a liberar a este pueblo del diablo. Little Hope prevalecerá por la gracia de Dios. Os doy mi palabra. Este tribunal se ha constituido apresuradamente por una buena razón. Si hemos de extirpar de una vez la raíz del mal que infesta Little Hope, debemos actuar hoy mismo. Yo te acuso, Mary, de brujería. ¿Qué dice, reverendo? Las pruebas que he descubierto en mi investigación son incuestionables. Mary hace uso de la muñeca para invocar al diablo. La niña nos ha engañado escondida tras un velo de inocencia. Esta muñeca sirvió equivocadamente para condenar a Tabitha. Pero siempre ha pertenecido a Mary y solo a ella. Y ella se mantuvo en silencio permitiendo que personas próximas fueran ejecutadas. ¡Eso no es verdad! ¡Miente! Ahora esta niña infecta, esta criatura de Satán, osa acusarme a mí, a un hombre de Dios, de pecar. Pase lo que pase, no te tragues su historia de la niñita. Aunque sea una niña, hay algo perverso en ella. Es malvada. Jamás desee ningún mal al pueblo, ni a sus gentes. No va a ayudarme. ¿Y qué hago? Si pudiera detener esto, lo haría, pero... Y en este momento de gran necesidad, no sé esta niña maldita vuelve a pedir ayuda al diablo. Espera. Pido clemencia al tribunal. Guíeme, por favor. Necesito su consejo. Hay que parar esto. La única locura está en el tribunal. Carver, él es el malvado. ¡Nos hemos dejado engañar! Nos han ocultado la verdad, pero no ha sido Mary. El reverendo Carver es el único que nos anima a creer en el diablo. ¡Silencio! Él es el único responsable. No nos engañarás más, porque está claro que es lo que pretendes. Yo extirparé todo el mal de este pueblo. Cierto. Escucha lo que te dice. Carver es el culpable. ¿Qué debo hacer para traer la luz a Little Hope? Temo al reverendo y a lo que puede hacer. Debes detener a Carver. Ha sido él, ¿lo entiendes? Culpa a Mary para salvarse a sí mismo. Ahora sé qué debo hacer. ¡Silencio! ¿A qué se debe este ultraje?
coge el alma esto que acabo de saber. Hay muchas preguntas graves a las que debe responder. ¿Cómo puede un hombre de Dios actuar de semejante manera? Mary, tu sufrimiento acabó. Te puedes marchar. ¡Necios! ¡Os engaña una niña! ¿Acaso no veis lo que es? La verdad os mira desde la profundidad del infierno y estáis ciegos. ¡La hija de Satán os ha engañado! ¡No yo! ¡Yo sí lo veo! ¡Yo sí lo veo! ¡Ramera de Satán! ¡Vas a pagar por tus crímenes! Yo fui de los primeros en caer en tu embrujo y ahora has logrado hechizar a todo el pueblo. No sé qué decir. Sin usted habría muerto. Me ha salvado. Lo recordaré toda mi vida. Pero no te salvé. No me creo que haya acabado. Protegiste a la niña y tuviste razón con el cura. Él era el auténtico malvado. Hay que largarse. Dime qué ha pasado. ¿Viste a la niña, a Mary? Creo que por fin... la pesadilla ha terminado. ¡Te hablo a ti! ¡Hey! No debiste volver. Regresa a tu agujero. Nunca olvidaré ni perdonaré lo que hiciste. No quiero problemas, ¿vale?
Nos vamos. Y no volveremos. Muy bien, vete, pero márchate directo al infierno, puto asesino de mierda. ¡Es él! ¿Qué? Cuidado. El hijo puta va armado. ¿De qué coño va esto? Pareces confundido. No, por favor. Esperad. No lo entendéis. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Hola. ¿Qué tal? Disculpa. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Te vendría bien un trago. No, gracias. Necesito pensar. No deberías beber. No parece buena idea. No me queda nada más. ¡Deprisa! ¿Qué cojones está pasando? ¡Vete de una puta vez! ¡Me iré cuando des la cara! ¡Abre la puerta! ¡Hey! ¡Ya vienen! Creo que no es consciente del peligro. Calma. Todo saldrá bien.